El piloto del equipo Nestel Racing logró hacer una buena carrera este domingo en el óvalo del Ecocentro Expositor de Querétaro, sobre todo en la segunda parte de la carrera, pues arrancó en la sexta posición en la parrilla de salida este domingo, por lo que hizo una estrategia inteligente para soportar los embates de Rafa Martínez, quien había iniciado en el sitio de honor de la competencia, aunque al final tuvo que conformarse con el segundo puesto. Que al final resultó ser una carrera muy accidentada, aunque afortunadamente él no se vio involucrado en ningún percance, lo que le permitió quedarse con el primer sitio en el óvalo de Querétaro. Homero Richards, piloto de la escudería Nestel Racing, cumplió con sus pronósticos y se adjudicó la bandera cuadro dentro de la quinta fecha de NASCAR Corona Series 2011 presentado por Toyota. El top 10 lo completaron Irwin Benzel, Abraham Calderón, Daniel Suárez, Elium Van Rankin, Rubén Robelo, José Luis Ramírez y Jorge Arteaga, quienes sin lugar a dudas consiguieron sumar una importante cantidad de puntos en esta competencia deportiva, que será intensa de principio a fin, pues todos los pilotos buscarán una revancha deportiva en la sexta fecha del certamen.